El programa Integrarte reúne ese proceso mediante el cual las personas se preparan para regresar a la sociedad como personas productivas y que contribuyen al bienestar, y el arte con el cual su destreza se pone en práctica en la producción de elementos, de productos que se comercializan y que producen una remuneración. Lo que sí también desde Naciones Unidas debemos decir es que Integrarte es un ejemplo práctico y real de cómo debería ser la atención de las personas privadas de libertad en línea con los principales instrumentos internacionales que UNODC utiliza para los procesos de reforma penitenciaria. Nos referimos fundamentalmente a las reglas Nelson Mandela y también a las reglas de Bangkok, que son el instrumento internacional fundamental para la atención de las especiales necesidades de las mujeres en contexto de encierro. Ahora que están metidas aquí en este proyecto, ya se sienten totalmente diferentes, se sienten que tienen una nueva oportunidad, tienen el, ¿cómo te diría?, el presentarse ante la sociedad y ante su familia ya de otra forma, con la frente en alto, orgullosas. Ya con esta actitud y este proyecto y estas cosas que vamos a hacer hacia adelante, yo sé que mi familia ni mi hija van a tener duda de mí, que desde aquí voy a salir preparada. He visto que mi mola ha llegado hasta la presidencia, porque a la cual ya hice un vestido a la vicepresidenta, y bueno, me quedé encantada saber que la vicepresidenta es la que, bueno, vio mi arte y... ¿Alguna vez te imaginaste eso? Que bueno, nunca... Nunca pensé que iba a llegar mi trabajo hasta allá, mi arte, hasta allá, nunca pensé. Para mí tallar y crear una pieza, un mueble, significa pasión. Tal vez por primera vez dentro de una cárcel están enfrentándose a una oportunidad que les ofrece crecer, que les ofrece aprender, que les ofrece ser parte de un proyecto más grande que los va a conectar con la sociedad, que los va a conectar con la gente que está fuera de las cárceles y que van a poder entender que detrás de cada pieza que compren, que disfrutan, hay un ser humano con una historia que contar. Cuando nosotros nos dieron la oportunidad de ver las soluciones o los productos que nos ofrecía el programa de Integrarte, definitivamente que vemos cómo encajan exactamente en nuestro surtido. ¿Por qué? Porque son productos que se hacen con pasión, que se hacen con calidad, que se hacen cuidando realmente esas necesidades del pueblo panameño. Integrarte es como un rayito de luz en donde pueden realmente darse a valer, encontrar que tienen talentos que quizás no habían descubierto, porque la creatividad es algo innato en todos nosotros. Y bueno, Integrarte. La idea de nuestra cooperación no es solo ayudar con el reentrenamiento del individuo, sino también ayudar en la comercialización de los productos que ellos puedan fabricar adentro. Me encantó lo que van a hacer y vimos mucho potencial. Solamente tenemos que ayudarlo a integrar a este programa que viene. Y si lo ayudamos, créanme que no tenemos que comprar mucho más armas, mucho más policías o todo. Ese es un compromiso de todo Panamá. Todo Panamá junto podemos hacerlo. ¡Integrarte!